Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con The Legend of Zelda: Ocarina of Time en la Nintendo 64. Ya digo lo del pad de textos y todo eso. Todas esas cosas siguen estando abajo en la descripción, los que lo veis en YouTube, ¿vale? Para que lo sepáis. Voy recordándolo de vez en cuando porque, bueno, aún así va a ser inútil, pero voy recordándolo de vez en cuando. El otro día completamos el Templo del Fuego y tenemos que hacer el Templo del Agua en teoría hoy. Ah, y conseguí. No sé si lo llevo equipado, dejarme ver. Ah, sí, la llevo equipada, ¿no? Vamos, es jodidamente grande la espada. La espada... Ah, no, no la llevo equipada. El cuchillo del gigante. Esto vale. La espada esta, la coña que tiene es que se rompe. ¡Ay, mierda! Cada vez que inicio el juego, salgo aquí. Pero en la ciudad de los Gorons... Me vais a dejar... Voy a ir a la ciudad de los Gorons un momento. Voy a ver cómo se llamaba, cómo era la canción. Porque me costaba 200 rupias la gracia. Pero no tengo ganas de gastarme 200 rupias. Así que abajo, abajo. Vale. Vamos a... No me voy a acordar. A ver. Vale, bien. Esto. La coña que tiene es que se rompe, eso ya lo sé, o sea, ya me he pasado el juego, no hace falta que me recordéis todas las cosas, porque la mayoría de las cosas ya las sé. Lo que voy a hacer es, si no recuerdo mal, había un sitio donde ponía por una bomba y creo que había, si no, 100, 200, 200 o 100 rupias, no lo sé. Pero quiero recuperar mi dinero, que para eso es mi dinero. Y otra cosa, antes de ir al templo vamos a hacer los preparativos, quiero ver cuántas esculturas doradas tengo, que nunca jamás lo miro. 33. Tres. Creo que con eso me da para la siguiente... Para la siguiente... bolsa de rupias, ¿no? Voy a conseguirlo ya también. Es tontería retrasarlo más. Y las rupias estaban fuera de la ciudad. O sea, si recuerdo bien, que probablemente no. Si no, tendré que ir a lo pobre. De todas formas, creo que no necesito dinero para nada ahora mismo, pero... Voy a conseguirlo. Ah, bueno, también, por cierto, miré, por una vez he mirado cosas, he dicho, vamos a recordar, por recordar. ¿Cuándo se podía hacer la espada esta? Se puede mejorar. La misión para mejorar la espada no la puedo hacer hasta que no me haya pasado el Templo del Agua, me parece. O sea que hasta entonces no, ni lo intentaré. Aquí, que esto me lo dejé a posta hace tiempo, hay un cofre. Y en el cofre, si no recuerdo mal, había rupias. Como no haya rupias, me voy a cagar en todo. No, ¿por qué spameaba? 50 rupias, bueno, algo es algo. Oye, ya me ha costado 150 la espada, ya estamos amortizando. Ahora, volvamos a donde teníamos que volver. Creo que si vuelvo al Templo de la Luz va a ser lo suyo, ¿no? Canción del Templo de la Luz. Como era, no me acuerdo, así que improvisaré. No, espérate. Se me ha ido el mando, pero sí era esta, creo. No estaré llamando a Epona otra vez, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale, bien. Vale, como si no hubiera pasado nada. Quería esas rupias. Que luego, como hasta que vuelva aquí me puedo morir, por si acaso tengo ahí un colchón. Aunque también puede haber vendido los bichos que tengo en las botellas, ¿no? Tengo un bicho por ahí, podría haberlo aprovechado para sacar pasta. Vale, estamos empezando ahora. Templo del Agua, Templo del Agua. ¿A dónde habrá que ir? Pues con los peces. Vámonos, a ver dónde tendría Epona. Ahora con la tontería de llamar a Epona, no sé dónde demonios estará Epona. Me lo he dejado perdida por ahí. Epona, ¿estás por aquí? Efectivamente, y no. ¿Cómo se llama Epona? Creo que así no va a ser. Improvisa algo. Espérate. Bien, he tocado la nona de Zelda sin querer por equivocarme de letra, de notas. Bien, estupendo. Cuando quiero llamar a una, llamo a la otra. Voy a tener que mirarlo. Voy a tener que tragar el orgullo y mirarlo.
Vale, paso. Voy a mirarlo, de verdad. Epona, 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 Epona. La estaba tocando bien la primera vez. Esto me ha estafado. Ya digo, mi mando... No he cambiado el mando. Voy a tener que comprarme... No quiero que llegue ahora esto, pero voy a tener que comprarme otro mando de Play 3. El mío se está muriendo ya. Lo que es la segunda palanca me va tal que regular. Y el R2 lo estoy jodiendo también, a base de usarlo, el puñetero mando pato. ¿Cómo sé que conecto al PC? Vale, Epona. Por fin has venido. Vámonos a la mierda mayormente, pero de camino a lo de los peces, a ser posible. Puerto, debería volver a hacerme pequeño en alguna ocasión para ir plantando las semillas que tengo y comprar más. Porque si no, luego a un montón de corazones secretos y todas esas mierdas no voy a poder llegar. Voy a ver, por cierto, voy a ver cuánto tiempo aguanto sin romper la espada. Efectivamente, pues ya está rota. Mira qué bien. Quería hacerlo de dar vueltas. Nada. Oye, alguien, por cierto, aquí hay algo de... Un momento, un momento, un momento. Aquí tiene que haber algo. Y ahora tengo la puñetera lupa de los huevos. Es una duda que me tengo que quitar. Siempre que paso por aquí... No, Link. Deja la ocarina. ¿En serio? ¿Esto de aquí está para algo o solamente para inquietarme a mí? Ah, por cierto, ahora corto la espada hasta que no consiga la espada Vigoron, que es la que se mejora esta. No pienso cambiarme. Voy a pasarme el templo del agua con la espada rota. ¿Qué pasa? Momento, tenía que... ¿Por aquí puedo saltar ahora que soy adulto? Lástima. Una cosa, hablando de rupias... ¡Ah! Las ranas no están de mayor. ¡Ah, qué lástima! Las ranas, si les tocaba canciones, me daban rupias así todo de gratis. Hubiera estado bien. Lástima que no. Navi, no pienso hablar contigo. Por cierto, que lo sepas. A ver... Oye, esto... ¿Me estoy saltando algo? Yo creo recordar que esto no debería estar así, ¿no? A ver, a ver. Recuerdo esto mal, pero esto no tenía que estar tirando a ¡Ah, vale! Gracias. Pensaba que la... ¿Por qué pensaba que la cascada también estaba congelada. Pero se ve que no. Agua que fluye, no... Bueno, esa cascada está congelada. No veo por qué la otra no debería estarlo. Yo pensaba que cuando jugué esto de la primera vez de pequeño, pensaba que la cascada también estaba congelada. No sé por qué. Vale, bueno. Los Zoras se han congelado. En el Twilight Princess también se congelaban, ¿no? ¿Qué tienen con los Zoras en conserva? ¡Hala! A pegar con el cuchillo. ¡Qué bien funciona! ¿Se puede hacer el ataque de dar vueltas con el cuchillo? No puedo cargar... O sea, no puedo hacer el ataque de dar vueltas con el cuchillete. Vale, bueno. A ver, sí, esto está congelado. Estupendo. Y mecánicas de hielo, que es lo que nos faltaba en el juego. Vamos a ver al rey. No sé por qué estoy yendo por este camino, pero bueno... Ya está hecho. Un momento. No solo está congelado. Aquí había una antorcha antes. Me juego el cuello. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis remodelado el sitio? Oh, bueno, por lo menos está. Buenas, rey. Veo que te conservas bien. No. Un viento ártico está
soplando del río Zora. ¿Lo puedes sentir? Sí, lo puedo sentir. Sí, lo puedo sentir. Creo que me había dado cuenta ya. Gracias, Navi, por señalar lo evidente. Creo que no puedo hacer nada. Se ha congelado hasta la piedra, macho. Creo que no puedo hacer nada aquí, así que vamos a pasar. Buenas, rey. Si toco el hielo, ¿me hace algo? No, vale. Molaría. Bueno, no molaría, sería una putada. Que si tocaras el hielo te hiciera daño o algo porque está demasiado frío o alguna pollez. El hielo es rojo, lo cual es curioso. Pero vamos a darnos un poco de prisa porque ya digo, el templo del agua le tengo temor. Y antes del templo del agua tenemos que ir aquí a jugar en el hielo. Vale, no pensaba que esto tan grande le fuera a afectar tanto mi peso. Esa pieza de corazón me está llamando la atención, pero me parece que no. Link, no bucees. ¿Te puedes agarrar estas cosas? Sí, ¿no? Bien, estupendo. A ver, ahí estamos. Paciencia. Tienes la pieza de corazón, bla, bla, bla. Tengo dos, me faltan otras dos. Creo que me encontraré alguna más. A ver, ¿dónde estaba el templo del hielo? Bueno, templo del hielo. Hay una mini mazmorra antes del templo del agua, por si acaso. ¿Qué necesito hacer? Y es a lo que estoy yendo, en teoría. Si solo recordara por dónde se iba. Gracias. Ah, vale, aquí está. Con el par de texturas no veía el saliente. Es la hostia esto. Vale. Caverna de hielo. Ahora sí. Uf, cuchillo, mi fiel cuchillo. Voy a tener que librarme del hada, me temo, y de los bichos, porque esto era un poco coñazo. ¿Los puedo matar siquiera con...? Vamos a hacer una cosa para hacerlo más rápido. Con la espada rota... Sé que con la espada rota quito menos vida, ya lo sé. ¿Pero estos bichos se les podía matar o estoy...? Ah, sí, se les puede matar. Parece que el martillo va a ser lo óptimo aquí. ¡Ah, qué fresco! Un momento, también puedo... Ups. Vale, no es tan buena idea. Con el gancho me voy hacia ellos. No gano nada. Vale, si no me muevo no salgo de la prisión de hielo. Bueno es saberlo. No corras. Me tiene contento la mierda que da vueltas. Odio los Beyblades estos que están girando todo el rato. Creo que mi arma principal va a ser el martillo, funciona mejor. A ver, oh, rupias plateadas, tenemos que cogerlas todas. En teoría se suponía que iban a hacer un templo de hielo también, pero al final no lo metieron por no sé qué, según tengo entendido. ¿Puedo pasar? Ah, no puedo pasar por debajo, qué lástima. Oh, hola. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar aquí dentro y la escultura la coges después sin tener que sin que te peguen las cuchillas. ¿Qué te parece la idea, Link? Está bien, ¿no? Bien. No he ido al estúpido pueblo de Kakariko a que me den la siguiente saco de rupias. Recordármelo porque se me va a olvidar 100% seguro. A ver, no estoy volviendo para atrás, ¿verdad? No me suena esto, vale. Au.
¿Hace falta que mate a los bichos? Porque creo que no. Joder, me las como todas. Bien. Ahora es cuando. Hostia puta. Mira, las texturas molan un huevo. Hijo. Ah, por. No me acuerdo. Los había borrado de mi mente a estos bichos. Sois muchísimo capullos, ¿lo sabíais? Murciélagos de fuego azul que te congela. Te he visto. Espérate. Quiero librarme de todos los murciélagos antes. Los he oído que venían hacia mí. Han pasado de mi culo, vale. A ver, tú. ¡Ah, no gires! Esos corazones no me sobran. A ver, murciélagos, estáis por ahí. Yo los oigo, o sea, no estoy loco. Juraría que solo se oía el aleteo cuando venían hacia ti, pero se ve que no. Vale, a ver, ahora es cuando introducen la mecánica nueva. Esto, vamos a tener que librarnos de todas las cosas que tenemos. Aunque me duela. Ah, Navi. Oh, este fuego azul no parece natural. Quizás puedes usarlo para algo. Sí, ya. Está bien. Oh, mierda. Uy, me puedo girar dentro del hielo. Ah, ¿por qué habré dejado? Ven, estúpido bicho. Vamos a ver. Vamos a poner el gancho. Lo vamos a necesitar. Antes no venían para mí. A ver, sé que hay otro murciélago y sé que va a venir. O sea, ahí estás. Vuelve. Ven, hombre, solo quiero hablar. Ya te pararás, ya. El muy capullo ha perdido el interés. Ahí estás. Bien, podemos hacer lo que hemos venido a hacer. Uf, vamos a coger las botellicas. Voy a tener que utilizar todo, aunque me joda, pero es que si no lleno por lo menos dos botellas, quiero hacerlo más o menos rápido. Y si no lleno por lo menos dos botellas de fuego este azul, que curiosamente es lila cuando se mete en la botella. Has puesto fuego azul en la botella. Es un fuego fresco que puedes utilizar con C y sí, lo de siempre. Si se laguea la imagen y no se interrumpe el vídeo, vaya, estoy quemando a los bichos. Es la conexión de internet. Vuestra, por vuestra parte. Yo estoy mirando que tengo aquí cómo me va. Y no va mal. Lo que va a haber que. Voy a guardarme las botellitas. O por lo menos poner el martillo, que lo necesitaré. Hay un truco. A ver, no puedo bajar la calidad del vídeo. Eso es una cosa que ahora mismo no puedo hacer en Twitch porque no tengo los privilegios. Pero podéis, vosotros. Hay un truco que por lo visto descubrieron en el chat. Que si le dais con botón derecho al live stream, recordarlo en el chat. Hay una opción que es bajar calidad de vídeo o algo así. Y eso parece que funciona a la gente. No se puede de verdad en las opciones típicas de 720, 1080, 360 y todas esas mierdas. 320, no sé por qué me inventó una solución. Y por esto funciona. No recordaba que había mapa en esta mazmorra, pero vale. No lo voy a usar. Bueno, sí lo voy a usar porque sale siempre abajo, pero no es que sea muy necesario. Eso sí, el fuego lo necesito one more time, así que dámelo. Tal vez no sea la mejor ropa, la del fuego, para estar aquí en la caverna de hielo, pero ¿qué le vamos a hacer? Au, buen trabajo, Link. Así se suben escaleras, como siempre. Que no se pierdan los viejos hábitos. Ahora, creo que voy a tener que guardarme por lo menos una botella con fuego azul después de salir del templo este. O sea que intentaré coger fuego azul, llenaré las tres botellas en todos los estes que vea y se acabó lo que se daba. Si me encuentro nada, pues a lo mejor la uso. Ahora, si no recuerdo mal, esta textura ligeramente más roja significa que se le puede utilizar el fuego, ¿no? Espero que sí. Y espero que esto sirva para algo y no esté gastándolo tontamente. Vale, esto lleva a alguna parte.
Eso siempre es buena señal. Ah, vale, más... Coño. No recordaba que hubiera niebla en esta habitación. ¿Lo han metido con el palet de texturas? ¿O era mucho más transparente y no se notaba? Vale, a ver. Lo primero es lo primero. Creo que voy a intentar acostumbrar a pegar con la espada por muy rota que esté. Porque el gancho lo necesito para vivir. ¡Qué buen salto! Esto me va a llevar más tiempo del necesario. ¡Hombre, una escultura! Ya que estamos... ¿No llega desde aquí? Maldita sea. Te libras por ahora, pero... ¡Úsalo! Uf. A ver, murciégalos. Ese de ahí no me afecta inmediatamente. Este agujero no es bueno, Link. No te tires al burejo. Bien, bien, bien. Voy a librarme primero de los enemigos lentamente, sin ningún percance. Vale. Ahora vamos a hacer el puzzlecillo este. Vamos a ver. Alinéate, Link. ¿Qué cojones? Vale. Pensaba saltar hacia arriba, pero no. ¡Corre! Bien. Me dan rupias también. ¿Cuánto vale cada rupia plateada? 5. Bueno, algo es algo. Ahí hay fuego, sí, eso ya lo sé. Pero este bloque en teoría no lo tenía que mover. Está metido en el... Un momento, no está metido... ¿Es tan pequeño el bloque? Juraría que era más grande. Vale, a ver, la he cagado ya. Así que voy a tirarlo al burejo para que respawne. Adiós. Vale, a ver. Típico puzzle de hacer que se choquen el bloque en los pilares. A ver, un momento, porque con la niebla esta no veo un pijo. Aquí hay otro agujero y no es bueno tirar el bloque para allá. O sea que esto que he hecho me sirve para nada, tal vez. Voy a ver, ¿puedo coger ese de ahí? Sí. Hay un agujero aquí detrás, ¿no? Que no me va a dejar... Ah, no, sí que puedo. Empujar esto. Así mejor. ¿Es el último? ¿Es la última rupia? Creo que sí. No. Si muevo el bloque de otra forma, creo que puedo llegar hasta ahí arriba. Ahora no puedo llegar. ¡Ah, mierda! Hay otra rupia ahí. O sea que de todas formas tengo que moverlo más. ¿Puedo llegar saltando desde aquí? Puedo llegar saltando desde aquí. Mira qué bien. Estupendo. Ahora. Déjame pensar un momento. Link, súbete al bloque. Necesito vista aérea de la situación. Aunque con la niebla no va a servir de mucho. Luego para allá. Dios santo, cámara. Vamos a poner primera persona. Para allá. Luego en ese bloque no se va a chocar. Ahí no sé si hay agujero. Mierda. ¿Cómo demonios se supone que tengo que hacer esto? Voy a moverlo para allá. Es lo único que se me ocurre por ahora. Ah, y luego hacia abajo, creo. No, quiero cagar. ¡No saltes! Buena idea, Link. Cuando quiero que salte, no salte. Cuando quiero que se quede agarrado, no se quede agarrado. ¿Esto de aquí me sirve para algo o solamente es para gastar aquí el fuego tontamente? Nunca está de más gastar el fuego tontamente, así que vamos a usarlo. ¿Ni siquiera lo he tirado bien? No, sí, lo he tirado bien. Dios, qué inútil. Vale. No es por aquí, ¿verdad? Estoy yéndome hacia el lado contrario. Cierto, cierto, cierto. No, un momento. He vuelto a la entrada del templo. Porque esto tiene pinta de la entrada del templo que no puede con ello. Efectivamente, he vuelto para atrás. Mientras no se hayan respawneado todas las rupias plateadas, irá bien la cosa. A ver, 5 rupias no pienso gastar mi fuego. Ah,
menos mal que no me llegaron a meter un templo de hielo entero, porque las mecánicas de escurrirse no me agradan. Se me laguea, si veis algún lag... ¡Oh! Ha respawneado absolutamente todo. ¡Qué bien! ¡Qué ilusión me hace! Aunque intentaré ir a por primero esa rupia ahora. Creo que a lo mejor si salto en ese... Creo que puedo hacer un poco de parkour para llegar para allá. ¡Oh, oh! ¡Hemos vuelto! Puede haber problemas... Ha habido un problema con el live stream. No estoy seguro de que haya sido por mi parte o por parte de Twitch. Esperemos que no vuelva a pasar. Esperemos, porque si no, esto no se va a poder hacer. Va a ser demasiado. Bueno, vamos a coger la rupia. Ah, mierda, espera un momento. Vamos a matar bichos. Quiero esperar que haya sido por mi parte, porque como sea un problema de Twitch, ya digo que puede ser bastante jodidito. Tú, bicho, bicho. Vale, bien. Quiero probar. Vamos a ver si puedo coger... porque no recuerdo cómo se hacía este puzzle. Vaya novedad. Si puedo saltar desde aquí arriba y coger esa rupia... así no vamos a llegar a ningún lado, Link. Quiero que subas aquí y luego a la piedra. No, así no. Tengo un agujero al lado y me está poniendo nervioso. ¿Puedo hacerlo así? Vale, bueno, más o menos. Si no escurriera esto más que la hostia. Bien, estamos arriba. ¿Puedo llegar hasta ahí? Dios, con ese salto de mierda seguro que no. Probablemente haga falta una cornisa más grande para poder hacer un salto bueno. O sea que tengo que resolver el puzzle de verdad. Lo cual no me apasiona. Vamos a ver. Agarra y empuja. Ahí hay un agujero, ¿verdad? O sea que no voy a hacer nada. Hasta luego, bloque, efectivamente. Voy a volver a resolverlo como antes. Luego ya me tendré que apañar para subir ahí arriba. Me tengo que acordar cómo se hacía el puzzle de las narices. Pero en todas las esquinas hay agujeros, o sea que hacia la pared no lo voy a poder tirar en ningún momento, yo creo. Ya me volverá cómo se hacía el puzzle. Te digo, Twitch está bien para hacer live stream, pero de vez en cuando, cuando hay algún problema, pues es jodido. A ver, déjame pensar, plantearme otra vez la estrategia. ¿Puedo llegar a apoyarlo en esa pared? Lo cual no me vale para nada. Ya, no sé. Tiene que haber alguna forma muy evidente que me estoy perdiendo. Un momento, ¿y si lo vuelvo para atrás ahora? ¿Se choca contra ese pilar? No. Sigue recto hasta el agujero. Joder. Bueno, nada. ¿Para qué he llegado hasta aquí? No lo sé. No tengo ni la más remota idea. ¿Y si lo empujo hacia la... esta pared? Hay agujero también. Joder con los agujeritos. Nada, voy a seguir el único orden lógico que se me ocurre ahora mismo. ¿Y si lo empujo...? Vale, un momento, a ver. Si lo empujo hacia aquí... no gano nada. Salvo que luego lo puedo tirar hacia... ¡Ajaja! Vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Ah, todo tiene sentido. Mientras no me caiga el agujero, todo irá bien. Más fácil decirlo que hacerlo. Navi está saliendo loquísima. Sí, ya lo sé. Hay rupias arriba, Navi. No te preocupes. No me hacen falta ahora. Y ahora... y ahora ese bloque me ha jodido la vida en y media. Tenía que haberlo tirado para el otro lado. Si lo tiro hacia aquí... pues no hago nada tampoco. ¿Qué tenía que haber hecho? Porque empujarlo hasta esta pared no me va a arreglar nada.
Voy a volverlo a empujar para allá. A ver si es que tiene que haberlo tirado para otro lado. A ver. Normalmente estos puzzles los suelo ver bastante rápido, pero este se me está resistiendo. Espera. Y se lo empujo hacia la pared y luego lo empujo hacia acá. Cuidado con el salto, bien. Luego lo puedo atraer hacia atrás, no, ¿verdad? Lo acabo de atascar. Oh, oh. Vaya. Pues esta no era la solución, fíjate. Tiene que ser más sencillo que todo esto, o sea... Hacia el... ¿Cómo que hacia el fuego? A ver, si lo empujo hacia ahí donde lo he empujado antes, luego no lo puedo traer hacia acá. No tengo sitio. Tiene que ser como lo estaba haciendo antes. O tal vez, si nada más empezar lo empujo hacia acá, luego hacia allí no hay ningún obstáculo, nada, no. Hay que hacerlo... No, suelta, ahí. Para de... Joder. Es más fácil de lo que estaba haciendo, como siempre, como siempre. Y ya está, qué difícil, me cago en todo. Me complico mucho la vida a veces. Pensar las cosas de más a veces no es bueno. Pensaba que daba con algún bloque o no sé qué me ha pasado ahí. Bien, una rupia. Lo bueno es que con la tontería he conseguido rupias extra. Nada más que por repetir esta cosa. Cámara, sé que me odias, pero podemos llevarnos bien. Ah, problema, que ahora evidentemente ahí sin bloque no voy a llegar, ¿no? Qué cabrones. Vamos a reciclar el bloque entonces. Tú, alburejo. Ahora, a ver, un momento. Calcula la hipotenusa. Macho, Link, ahí... No. Es lo único que puedo hacer ahora mismo. Y luego hacia este, vale, ya, esta última parte es fácil. Todavía me queda un fuego, espero que haya otro sitio para cargar el fuego más adelante. Porque ahora mismo no voy a llegar para allá arriba. Aquí no hay agujero, ¿verdad? No hay agujero. Esta no es la forma que había que hacerlo, pero creo que llego de sobra.